presentes que está siendo discutida en la Cámara de Senadores como Cámara de Revisora, pero con un tratamiento como si fuera Cámara de Revisora. ¿A qué me refiero? A que estamos recibiendo a trabajadores, empresarios, expertos, autoridades del trabajo, para que a partir de la otra semana se discuta en comisiones artículo por artículo. Y a partir de la que sigue, sea la discusión y votación en el pleno. Queremos una discusión ordenada y una votación ordenada, que fue lo que no ocurrió en la Cámara de Diputados, y ahí con mucho respeto. Su futuro es, desde la perspectiva del PRD, que se modifiquen los temas de democracia sindical y de transparencia, que se reenvíen, que se envíe a la Cámara de Diputados con la minuta modificada, y que el PRI, el Peña Nieto, le reemplazo a Peña Nieto a que asuma que es un asunto el de la democracia sindical y de la transparencia, de reclamo social, de una posición de opinión pública mayoritaria, casi total, y que no puede hoy comportarse, porque él es el jefe de los priistas, no pueden comportarse como aquellos que regresan al poder para imponer leyes en beneficio de sindicatos en un México, en una época moderna que ya no corresponde a la de la antidemocracia y a la opacidad en los sindicatos. Entonces, ¿a quién estaremos esperando tomas de tribuna por parte del PRD, ni mantas o discusiones fuera del debate político que debería haber? Las tomas de tribuna son estrategias de obstrucción legislativa que ya han sido opinadas por la gente. Y no resuelven nada. En el Senado no habrá tomas de tribuna. Pero la verdadera obstrucción legislativa es la que hoy intentan provocar los priistas. Es la que hay que sancionar, ¿eh? Públicamente. Aquella que pone en la condición de generar leyes para preservar intereses oscuros. Esa es la verdadera obstrucción legislativa, porque no se trata de sacar una reforma así como está. Nosotros ya opinamos, estamos en contra de la reforma en lo general, pero hemos tenido coincidencias con el PAN para modificar la minuta en los temas de democracia sindical y transparencia. Las tomas de tribuna son opinadas de manera sancionándolas, pero la obstrucción legislativa, la mala, es la de la congeladora, la que plantean otras fuerzas políticas. Si no, preguntes esa misma reforma laboral en la legislatura pasada, ¿quién impuso la congeladora y la verdadera obstrucción legislativa? ¿Cuál PRI? ¿Confían en el PAN? Ustedes dicen que van a ir juntos con el PAN, sin embargo ayer el PAN tenemos a votar como salió. Tenemos el compromiso del PAN, de su presidente nacional, y entre políticos profesionales, pues claro que tenemos, no confianzas, pero sí el acuerdo es que saquemos eso. Pero ahora, yo se los digo delante de sus cámaras, el emplazamiento es a Peña Nieto, a que acredite que él quiere ser un presidente de un México de hoy, no de un México del pasado, con los estilos del pasado, porque si quiere proteger a sus sindicatos para mantenerlos en la opacidad y en la antidemocracia, se equivoca, y de verdad lamentaré yo esto, porque no queremos que le vaya bien a México, no queremos que le vaya mal a México, queremos que le vaya bien. ¿Esta reforma cuándo se regresará a la Cámara? No, en dos semanas se votará, y estamos creando las condiciones para modificar la minuta, ¿sí? Y una vez que pase eso, regresará a la Cámara de Diputados, y los diputados tendrán que asumir o no las modificaciones. Lo que yo planteo es que la mayoría priista y verde y del panal allá en la Cámara de Diputados la comanda Enrique Peña Nieto. Gracias.